Supersentidos. Con cada pisada dejamos una huella invisible. Poseedor de un olfato un millón de veces superior al nuestro, un sabueso puede identificar y seguir un olor después de varios días. Educamos a los sabuesos para aumentar su sensibilidad a los olores humanos, y sus largas orejas y sus labios están también preparados para seguir el rastro. En todos los perros y en muchos otros animales, el sentido del olfato es el más utilizado. El superolfato. El olfato del salmón iguala al del sabueso. Después de varios años de vivir en el océano, sigue ahora un rastro de olor con un significado peculiar. Cuando los ríos desembocan en el mar, crean un flujo característico de agua dulce que se esparce muchos kilómetros. El salmón recuerda la composición química del río que dejó cuando era un alevín. Retornando por esa corriente de olores, encuentra el camino de regreso a su lugar de nacimiento. Una vez que el pez se encuentra en el río, espera las condiciones óptimas de caudal y temperatura antes de que el rastro lo lleve aún más adentro. El olor los llevará a la zona de desove donde nacieron. Cada raza de salmón regresa a su propio río. En el aire, los olores se desplazan aún con más rapidez que en el agua. Se ha comprobado que algunas aves que vuelan por estas corrientes de aire tienen un olfato de una agudeza sorprendente. La gaviota ártica recorre grandes distancias planeando sin esfuerzo aprovechando las corrientes ascendentes. Las mismas corrientes le traen el olor a comida. El largo conducto de la nariz de la gaviota ártica está repleto de células sensoriales. Puede oler la capa aceitosa de los peces desde muchos kilómetros de distancia. El mismo olfato guiará en otras ocasiones a la gaviota a su nido, pero ahora la lleva hacia la comida. Otros carroñeros llegan atraídos también por el olor de los desperdicios de un pesquero. Como la gaviota ártica, los petreles aparecen milagrosamente cuando hay comida. Estas aves pasan la mayor parte de su vida recorriendo un océano carente de referencias, dependiendo de su olfato para guiarse hasta los lugares donde pueden encontrar su alimento. Bajo la superficie encontramos otras sorpresas. La estrella de mar es un cazador, pero cuando se mueve no puede evitar emitir una señal invisible.
como todos los animales, tiene su olor característico. El olor llega al sifón de su presa. Y el berberecho reacciona rápidamente al aviso. Alarmada por el mismo olor, una vieira compite con la divertida caminata del berberecho. Un impala africano reacciona de forma similar ante el olor de peligro. La brisa le lleva el olor del guepardo. Para el topi es la señal de peligro. Sorprendentemente, los felinos no tienen en cuenta la dirección del viento cuando cazan y por eso frecuentemente se les huele antes de que sean divisados. Como compensación, el guepardo confía en su velocidad. Cuando el impala salta, unas glándulas que tiene en los tobillos producen un olor de alarma. Así comunica el peligro a la manada. Cuando están asustados, muchos antílopes y ciervos emanan olores similares de alarma. Estas sustancias químicas son también comunes entre los insectos. El nido de avispas está gobernado por muchos olores, y uno de ellos es el de peligro. La colonia depende de las obreras para encontrar una fuente de alimento. El veneno del aguijón da la señal de alarma. Si el olor llega al nido, provoca una reacción agresiva de las avispas contra la amenaza. En Estados Unidos se pueden encontrar olores de peligro de diferente naturaleza. Este llamativo traje blanco y negro es en realidad una señal de alarma, porque la mofeta tiene el olor más disuasorio. Sus glándulas anales esparcen un cóctel de olores acres. El efecto es verdaderamente repelente. Pero los olores también pueden utilizarse para atraer. La hembra de la mariposa nocturna de la India llama al macho liberando un perfume. Libera su perfume sexual por el extremo de su abdomen y puede llegar a machos que se encuentran hasta 5 kilómetros de distancia. Las antenas plumosas del macho peinan el aire buscando los rastros de ese perfume. Una simple molécula es suficiente. El macho continúa su trayectoria volando contra el viento, haciendo zigzag solo en el caso de que pierda la pista. Sus antenas plumosas lo guiarán hasta la hembra oculta. La salamandra oscura de montaña también sigue la pista de su compañera por medio del olor. Pero este cortejo es mucho más extravagante.
Como si fuera Drácula, el macho utiliza sus dientes para lacerar el cuello de la hembra. Existe un propósito sutil en este violento galanteo. Las mordeduras permiten que el afrodisíaco de una glándula que el macho tiene en su barbilla penetre en la corriente sanguínea de la hembra. La hembra se convierte entonces en una compañera dispuesta. La hembra sigue al macho montándose sobre su cola. El macho deposita su esperma en el suelo. El macho continúa hacia adelante y la hembra lo sigue hasta que se coloca encima del esperma. La fertilización completa el galanteo. Esta culebra canadiense tiene también un ritual de galanteo muy extraño. La hembra es cortejada por un grupo de jóvenes machos. Para estimularla, frotan su cuerpo con la barbilla. La hembra los atrae mediante un aroma que exuda de entre sus escamas. Los machos tienen un olor diferente al de las hembras, pero hay algunas ingeniosas excepciones. Este macho imita el olor de la hembra y atrae a otros machos hacia él con ese olor engañoso. Cuando los machos inician un verdadero galanteo, la falsa hembra se aleja de sus confusos seguidores. Se une luego al frenesí del cortejo y su olor vuelve a causar confusión entre los machos. Distrayendo a sus rivales para que se alejen de la verdadera hembra, el impostor aumenta sus probabilidades de éxito. Este curioso subterfugio ha sido fruto de la evolución en los nidos de serpientes de Manitoba. De este glacial agujero, al llegar la primavera han salido a la superficie unas 10.000 serpientes. Han pasado el invierno juntas, hibernando en una madriguera bajo tierra. Los machos son los primeros en salir, de modo que cuando aparece una hembra, la proporción puede ser de 3.000 machos por una hembra. En esta tremenda competición para el apareamiento, el macho que huela como una hembra tiene una gran ventaja. En las grandes extensiones de la sabana africana, los olores de identidad tienen un significado especial. Un león reconoce muchos olores, pero los más importantes son los de su manada. Cada leona tiene un olor individual. Al restregar su cabeza como una forma de saludo, transfiere su olor a los demás. También reconoce a sus cachorros por sus propios olores. Durante las primeras semanas, se mantiene a los cachorros separados de los machos, pero a través del contacto con las hembras, aquellos adquieren el olor de la comunidad. Los olores se transmiten lamiendo y frotando las cabezas. El intercambio entre los machos adultos también contribuye a formar el olor de la manada. Es necesario que los cachorros adquieran el olor del grupo a través de las hembras antes de que puedan acercarse a los machos sin correr peligro. El león también utiliza el olor para marcar el territorio de la manada. Transfiere su olor a la vegetación restregándose contra ella. Luego, refuerza ese olor.
La gacela de Thompson utiliza una glándula que tiene en los ojos para depositar su olor en la vegetación. Después de varios días forma una gruesa capa que tiene un olor acre para otras gacelas. El topi posee una glándula similar con la que unta la hierba. Entonces utiliza el tallo de hierba como si fuera un pincel para embadurnar sus cuernos con la secreción. Después transfiere el olor a la tierra. En este territorio salpicado con marcas olorosas, el topi macho agrupa una gran cantidad de hembras. Un macho rival le desafía. Este intruso reconoce al defensor contrastando su propio olor con el que hay en el suelo. Incluso durante la pelea, el retador olfateará el suelo como para comprobar la identidad de su oponente. Las marcas territoriales no mantienen a los intrusos fuera del territorio, pero permiten al provocador evaluar el estatus del jefe de la manada. Utilizando el olfato, el intruso puede decidirse por el desafío o simplemente continuar su camino. Otros olores de naturaleza social posibilitaron la construcción de esta chimenea natural. Es el sistema de aire acondicionado de la sociedad de insectos más compleja que existe. La corriente continua de aire ascendente no solo refresca el interior, sino que también transporta mensajes olfativos a sus ocupantes. Estas termitas soldados, ya sean de castas superiores o inferiores, son las defensoras de la colonia. Las termitas obreras atienden a los pequeños. Estos pueden convertirse en obreras o en soldados. Si mueren muchas termitas soldados, al decrecer la concentración de su olor, mayor cantidad de las jóvenes se convertirán en soldados. En el centro de la comunidad se encuentra la reina. Sin la influencia de sus olores, la sociedad se desintegraría. Las obreras cuidan constantemente su enorme cuerpo. Este saco palpitante totalmente inmóvil es una máquina de poner huevos. Cada 10 segundos y durante sus 30 años de vida aparece un nuevo huevo que una obrera transporta a la guardería. Un mamífero con un olfato incomparable es el causable de esta destrucción. El cerdo hormiguero utiliza su agudísimo sentido para descubrir a las termitas. Dirigidas por el olor, las obreras reparan los daños. Elementos químicos de la saliva en las partículas de barro llevan a otras hormigas hasta el lugar. En pocas horas, el nido ha sido reparado utilizando el olor como guía.
Esta erupción en miniatura está provocada por otro animal que vive en sociedad. Como en el caso de las termitas, la vida subterránea de esta rata topo está gobernada por los olores. También existen diversas castas formadas por obreras, soldados y niñeras. Las obreras más pequeñas son las que realizan la mayor parte del trabajo de excavación. Utilizan sus incisivos en forma de espada para excavar la tierra rocosa, buscando las raíces de las que se alimentan. La colonia también tiene gran cantidad de soldados y niñeras que cuidan a los pequeños. Todas las ratas topo utilizan la misma letrina. Aquí, en esta tierra húmeda y de olor acre, la colonia transmite sus mensajes olfativos. Como las termitas, las ratas topo están controladas por una sola reina. Su olor impide a las demás hembras reproducirse. El mundo de la rata topo está controlado por los olores, pero ¿esos mensajes olfativos tienen algún significado en nuestro propio mundo? Un perro puede percibir olores que nosotros no captamos. Utiliza el olfato para reconocer a su amo. Algunas glándulas de nuestro organismo producen una mezcla de 7 olores que dan como resultado un sello personal. El ratón doméstico también tiene un olor individual. Cuando un ratón se encuentra con otro, huele todo su cuerpo tratando de captar no solo su olor personal, sino también su estatus dentro de la comunidad. Independientemente del tamaño de la colonia, solo algunas hembras procrean. Los olores de estas hembras dominantes suprimen la procreación de las demás. Esos y otros mensajes olfativos formados por basura y orina se van depositando en lugares señalados. Los olores depositados por el macho dominante influyen profundamente en el resto de los machos jóvenes, recordándoles su prioridad sobre las hembras y la comida. Los intrusos a la colonia también olfatean esos lugares señalados con olor para descubrir la identidad del macho dominante. En un combate, tanto el macho dominante como el intruso utilizan el olfato para identificarse mutuamente. El intruso pierde la pelea y en el futuro evitará el olor del ganador. El gato es más consciente de nuestro mundo de olores que nosotros mismos. Es sensible a muchos olores que pasan inadvertidos para nosotros. Cuando el gato se restriega contra nuestras piernas, deposita su olor personal, que se desprende de unas glándulas que tiene en las mejillas, de la misma forma que el león marca a otros miembros de su comunidad. Aunque no los percibimos, nuestros propios olores tienen influencias ocultas. Los ciclos menstruales de las mujeres que viven juntas, con el paso del tiempo, tienden a sincronizarse. Es el resultado de mensajes de olor que influyen en el sistema hormonal.
Irónicamente, en la actualidad tratamos de disimular los olores que nos identifican, reemplazándolos con copias de las secreciones de otros animales. Parece que en nuestro mundo los mensajes olfativos del pasado biológico se han vuelto inaceptables. Aún quedan misterios que desvelar en este mundo intangible de los olores. Hasta hace poco se creía que el sentido olfativo de las aves estaba poco desarrollado. Ahora sabemos que algunas familias de palomas se sirven del olfato para la navegación. El mar tiene un olor peculiar que incluso nosotros percibimos. También se puede distinguir el olor de la tierra. Cuando la paloma vuela, la brisa lleva olores provenientes de distintos lugares. Se cree que la paloma localiza esas fuentes no solo volando a través de ellas, sino asociando su posición con los vientos que provienen de una dirección determinada. Utilizando ese conocimiento, puede trazar un mapa de olores de la zona local. Otras fuentes de olor distantes pueden también servir de guía y, combinadas con otras sensaciones, pueden ayudar a la paloma a regresar al palomar. En nuestro próximo viaje, Supersentidos explorará los distintos mundos del tiempo.